Ya, que va a hablar Juan, cabrón. Oye. Lo que estoy haciendo ahora mismo es como un flow blog, lo que está pasando detrás de cámara. Y quiero, ¿verdad?, documentar lo que está pasando, ¿entendés? Porque tengo algo bien cabrón planeado. Quiero generar la verdadera controversia, que eso es lo que ustedes quieren. Prender esto aquí. Mira, cogido, aquí están montando Integra. ¿Qué es la que hay aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? La línea del bus que está siguiendo siguiendo. ¿Qué es esto? ¿Motor yeso? Sí, yeso. ¿Y qué precisión es esta? ¿62-66? Yo no sé. ¿Y estas piezas para vender? Eso que es reciclaje. ¿Reciclaje? Para sacarle chavo aquí a todo. Aquí está el muñeco, el cuco. El cuco, ese es el que ustedes van a ver en la cámara, pendiente. El cuco, el que tiene a todo el mundo llorando. El título del video todavía, pero ya tengo como un borrador. Pero el título del video va a ser el que escupieron los hombres. Oye, mano, y te tengo que agradecer, brother, por lo que estás haciendo, mano, y apoyar. Es importante eso, mano. Él tiene básicamente lo mismo, el de él es Rage and Drive, el Lancer. Yo creo que yo lo vi en el Dino de Oh, sí. Estaba con el técnica negro. Sí, sí. Yo estaba así para comprarlo. Tenía la cola ese de... ¿Para hacerlo 3.8? No, porque es tu monstruo. Graba para acá. Tiene como 600, ¿verdad? El mío se sacaron 500, pero fue gasolina. Ah, 9.3. De hecho, estaba así, va a comprarlo. ¿Esto? Sí, no, tiene buenos tantos. Esto es un plus bien cabrón, que tenga las luces LED, porque se ve bien la iluminación. ¿Dónde tú tienes planeado que lo hagamos? ¿Aquí mismo? Sí, pero que... Estaría súper cabrón ese carro. ¿Corre o no corre? No, pero se puede empujar, ¿eh? Porque estaría súper cabrón que se meta en reversa a la parte de atrás en el background y nosotros estemos mirando para allá. O sea, nosotros dándole la espalda al carro. Porque las luces van a ayudar. Porque lo que hace las luces es que rebota con de nosotros y nos ilumina. O uno trepa por el espino, el de Juanca y el de Juanca abajo. Porque son dos de estos igual. Sí, no, también. También, macho, sí. Ajá, sí, de frente, los dos, y de la mesa. Sí. Esa puerta también. Hay uno arriba y uno abajo. ¿Entiendes? Los dos cajones. Exacto. Y de frente, así. Qué bueno que vine temprano a... Yo tengo más luces, yo tengo 6 más de esas también, que se pueden acomodar de un lado por la... ¿Entiendes? De temporaria, lo que hay. Oye, pero si me mencionaste lo de las camisas, si quieren más... Sí, pero te los puedes enviar. Yo las envío. Y eso va por la casa. Okay, a todos los cubanos que... se motiven durito. Claro que sí. Bueno, Corillo, esto es lo que va a estar pasando detrás de cámara. Esperen el contenido, eso va a quedar súper cabrón. Te lo estoy diciendo. Esto es parte del blog de lo que estamos haciendo. Voy a dejar por aquí el nombre del shop. Vamos a hacerlo más fácil. Vente para acá. Para que tengan aquí la información del shop de acá, que esto es más como detailing del negocio, del número de teléfono. So, tírenle a ellos por ello. Acá para esta área de Massachusetts. Como pueden ver, estoy bien, bien abrigado porque está haciendo... frío heavy acá, para nada que extrañaba esto, pero aquí estamos. Oye, by the way, se ven cabrones los aros. Eso es lo que yo digo, que, mano, que si tú vas a montar un carro que sea para correr, siempre no pinche, que el carro se vea lindo, ¿entiendes? Mucha gente que le corta todo. Sí, córtale lo que tengas que cortarle,
cortale, cortale todo lo que tengas que cortarle, pero hay que ser lindo, por lo menos, que se va a dar vivo. Este es el cuco, el que tiene a todo el mundo temblando. Nada, corillo, voy a tumbar el blog aquí, esto es lo que está pasando detrás de cámara. Ese G80 está a otro nivel. Ah, ese es el mío. Está lindo, ¿verdad? Lo brega Arctic. Tú sabes que hay una controversia con los Evo. Hay una controversia. Vamos a engancharte esto, tipo. Yo creo que la gente te escuche. Échate la audiencia. Viene el cordoncito, joder. Hay una controversia de los Evo, tú que eres dueño de Evo. Dicen que es la comparativa esa del Caserio versus el Evo. De. El motor, el mismo motor, buildeado con todos los mismos componentes y todo lo demás, y los dos turbosos. ¿Qué carro te produce más caballaje con menos libras? Y siempre ponen el Caserio por encima. Es verdad, brother. Dicen que el que Mitsubishi se colgó bien cabrón con esa papa. Que el mío ahora mismito tiene 1180 por ahí. Como 60 libras. Eso es lo que te digo. Un Caserio yo he visto que yo creo que como con 30 y pico libras. Sí, es verdad. Es verdad. Ya están allá arriba en los mil y pico. Sí, es verdad, Nacho, brother. Y lo malo es que. Bueno, lo malo y lo bueno es que, por ejemplo, yo he visto también que cuando rompen el 4G63, lo que hacen es que le meten el 4G64, Oh, cuando le hacen la conversión la híbrido. De 2.4 con El de Galan. Ese es el motor de Galan, ¿verdad? Es básicamente el motor de Galan. Sí, lo que hacen es que cogen el del. Y le meten tapa este 2.4. El de Rallyar, ¿verdad? Ese es el motor de Rallyar. No, usan mucho el Sato. Sato. Porque mi vez es una jodienda para pistón y todo eso, una jodienda. Y usan más el bloque Sato, que es de Holander, de las primeras Holander y Galan. Sí. Eso está cabrón, hermano. Pero a mí me voló la cabeza cuando mencionaron eso, que tú haces un motor turboso, libra por libra, el Caserio se lo lleva. Haces más horsepower con menos libras. ¿Tú sabes cuál es mi temor de los Caseries? Y yo creo que es el temor de todo el mundo. Que llegara a pasar lo mismo que pasó con lo que está pasando con los dos JZ. Los motores. Están cavando los motores. Está todo el mundo. Cabrón. No es que, ok, la gente rápido coge y dice, ah, pero hacho, hay un montón de carros con motores Caserio. Sí, cabrón, pero todos los están comprando y todos los están craqueando. Qué cabrón. ¿Cómo tú reparas un motor craqueado? Con un boquete más grande que la venden. Aviso, no sé. Por eso es que. ¿Qué le vas a hacer? Un post con. Todos los motores de TCX, estoy guardando las cholas. Sí. Sí. Guardándolas. Sí. Hacho. Pero dicen que la mejor es la del 2008. Sí, es verdad. Esa es la 2006-2008. So, tienes que tener mucho cuidado porque la gente coge, papi, tengo un Caserio y es de CRB. Sí, o el de la EPT, eso es una basura. ¿Qué es? Papi, la EP3 tiene todo plástico, loco. Yo creo que hasta las bielas son de plástico. El pana tiene uno y yo se lo regalé. ¿Y qué te dijo? No lo quiero. No, bro, a veces no lo quieren ni regalado. Ya lleva 5, él los explota y los monta otra vez. Eso es como me contaron una historia de que cogieron un motor de P3 y le metieron todas las internas de A2. Pues eso se compró un A2. Bro, este cabrón hizo uno. Pues eso se compró un A2. Hizo uno y se curó. Es más, el que es un A2. Yo creo que a esas alturas el mejor upgrade que tú puedes hacer es meterle un K24 y ya. Sí, está chulo. Acabó. Cualquier K24 te va a funcionar. Eso es comprando una EP3 y montándola ahí en el pino y saca esa mierda para el carro. Ya lo, pero eso es motor completo y transmisión para afuera. Las EP3 son malas, esos motores son malos. Son malos, imagínate que. Son la onda experimentando, básicamente. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Hicieron eso? Yo nunca busqué esta data, pero yo creo que. Esta es mi teoría. Yo creo que Honda quiso romper el hielo con un motor K-Serie con la EP3. Entonces ellos dijeron, pues vamos a probar a ver qué es la que hay. Yo todavía no chequeo si la EP3 salió primero que el RCX. Yo creo que son los mismos, 2003. Yo sí, son el mismo. No, el RCX no. No, porque acuérdate que. El RCX 2002. No, ese es el mercado americano. Acuérdate que en Japón salieron primero. Ok, sí, eso sí. En Japón salieron como para el 2000. Sí, verdad. Como para el 2000. 2001 bajito. Sí, el tipo R. El Integra tipo R. Porque el Integra normal
que vendría siendo el base acá, sigue teniendo la mierda de A3. De plástico el interior. Sí. Por eso digo, que es plástica, son plásticas las bielas. El Lancer vino 96 y vino 95 también, y acá viene el 97. Exacto. El técnico. Lo que, pues yo pienso, tengo que buscar esa data, se la debo. Pero debería buscarla porque siempre la menciono mucho. Yo pienso que Honda sacó primero la EP3 y como para probar, dijeron, bueno, vamos a tratar este A3 a ver qué funciona. Cho, cabrón. Eso fue tremenda mierda. Un emplegote ahí fue eso. Eso es como, cabrón, como decir, pues déjame darle una lija 3000 a la luz, a las luces del carro. Y le voy a echar acetona a ver si eso funciona. O le voy a echar cloro. Si no funciona, pues ya sabemos. Venimos mejor con un producto, con un wax. ¿Entiendes? Pero mano, se ve bien el shop. Se ve bien el shop. Me gusta. Casi siempre por ahí tanto has cagado los chas y todo. Me sorprende que no tienen las luces esas que son así, las que son como hexágonos. Que van el techo. Sí. Ya mismo vieron por ahí. ¡Ay! Duro, ¿eh? Esas son las buenas. Y si ustedes se animan a ustedes mismos grabarse y hablar mierda. Oye, grabarse y hablar mierda es gratis. No cuesta nada. O sea, malo es que lo hagas de gratis y tú entiendes, y gastaste toda esa saliva. Yo a Honda personalmente no lo conozco, pero los videos que pongo. No, de verdad, fue, pero. Eso, por ese cabrón con personajes. Eso es un cabrón. Ese cabrón es un chiste cuando se pone la careta de viejo. Te lo viste. Yo espero que la haya traído. Y cuando él habla, qué sé yo qué, y de repente mete el meme de él, riéndose con la careta del viejo. Papi, yo lo tengo en Instagram y él pone una cosa que a mí me da una risa. Yo lo había visto, incluso él fue para la tienda, él tiene una motora, ¿verdad? Él se pasa mucho en motora. Él tiene una moto, sí. Él fue para con la mujer, creo que era. Y te pasan por trawileando y todo eso. Sí, él fue con la mujer, creo que era. Él andaba con una tipa ese día. Tiene que ser la moto. Una muchacha, sí. Andaba con una muchacha ese día y fue para la tienda. Y vino, me preguntó, papi, ¿qué venden aquí? Él habla así, ¿verdad? Él habla así. ¿Qué venden aquí? Para los 3.8. Y yo, mira, papi, yo estoy bregando con las piezas chinas estas. Y pues, es mucho lo que puedo hacer con estas piezas chinas. ¿Te quieres matar? Cómprate un regalo de aquí. una buena bota, bro. Que ni el traction control te va a aguantar. Ni el traction control te va a aguantar. Chacho, ¿qué? Era papo. Ay, Dios. Papo, ven acá rápido. Oh, ¿estás hablando por teléfono? So, aquí tú grabas mecánica. Aquí mecánica, detailing y todo aquí. Eso. Pero tú. Está haciendo remolque, pero guardamos la grúa ahí. Pero... ¿Mecánica racing o mecánica liviana? De todo. El gordito ese le hace todo. ¿Y qué es lo que más le están metiendo a la Honda, me imagino? Honda y ahora, pues, Juanca es el que me brega eso. Cabrón, eso es como ir a un restaurante a comprar comida, cabrón. Y cabrón, si quieres comer ajos blancos, vas a cualquier restaurante y cualquier restaurante tiene ajos blancos. Cabrón. Cualquier taller te brega con Honda, cabrón. Eso está, cabrón. La gente va a decir en los comentarios, diablo, papi, te voy a pagar un peso por cada vez que dices cabrón. Hacho, cabrón, ¿verdad, cabrón? Mira, yo vi un... Somos puertorriqueños. Yo estaba viendo un podcast los otros días de Molusco, donde esta Randy Notaloca empezó a hablar de cómo hablan los ponceños y cómo hablan los de Mayagüez. Y él dice, papi, los ponceños te hablan así. Hacho, papi, ese cajo está cabrón. Oye, el Handy está japacoco, japando la R así. Y él dice, y los de Mayagüez te hablan. Dímelo, papi, ¿cómo estás, maricón cabrón? Eso es bien verdad, cabrón. Cabrón, cuando yo escucho esa mierda, lo del maricón cabrón, cabrón, eso es tan verdad. Yo fui una vez para allá, cuando estaba ya pasada área, cuando viajé. Y yo escuché unos viejos hablándose entre ellos. Papi, ¿tú sabes qué decir? Mira, maricón cabrón, ven acá. Maricón cabrón. Loco, eso es una maldita risa. Bueno, vamos a ver qué hora es. Ya yo estoy, pues, diálogo. No sé por qué, pero soy yo. O está yéndose las horas bien lentas aquí. Ya está pasando Springfield. Sí. Yo siento que las horas se están yendo bien lentas. Eso soy yo. Es que allá en Florida la vida es tan rápida. Eso siempre así, era así.
yo fui para allá tres veces, porque yo antes bregaba con Hostal. Uh-huh. Oh, sí. Ellos me hicieron el libro primero. Son gente buena. Sí, Fernando. Fernando, sí, gente buena. Fernando, Rafael. Y William, ¿sabes quién es William? William. El señor que trabajaba ahí, pero no trabaja ahí ahora mismo. No, el que está es Ulises, el argentino que brega todos los carros europeos. Pacho, ese tipo es una mente. Pacho. Tiene, está Ulises, está Chris, el del Nismo. Chamaquito, el de los ojitos claros. Sí, yo no vi de allá desde 2016 por ahí. Yo creo que él pues probablemente él no estaba ahí, pero sí, esa gente buena, gente buena. Yo hice un contenido con ellos cuando hice el review del Nissan Z nuevo, el Nismo, que ellos tienen allá. Pues yo hice un contenido con ellos y ya próximamente vamos a hacer un podcast. Ellos tienen un G80 también gris. Sí. Es Fernando, es de Fernando, sí, ¿verdad? Sí. Sí, tienen el. También tienen el Audi RS, el TT, TT RS. Okay, sí. Esos carros. Están bellacos, brother. Esos carros están de respeto. Lo lindo que suena. Papi, ahí tú los ves cuando ellos los trabajan dos por chavo, loco. Uno que se va y otro que entra. Lo trabajan a cada rato. Y esos, papi, esos carros tienen un potencial. ¿Tú sabes lo que es que? Yo no sé qué diablo tiene ese motor 5 cilindros. Eso es 5 cilindros, sí. ¿Verdad? 5 cilindros. Hay que dársela. 5 cilindros, turbo, all-wheel drive. Es como el de Nueva York, el One Stack, ¿qué se llama él? Órale, ese cabrón. Pero ese chamaquito le partieron las nalgas. Ese fue de caripelado para Texas y le partieron las nalgas. Una pera también. Y le dieron una, por eso te digo. Sí. El chamaco de la corbeta, el tipo, que se te salió la... Ese no es mi problema. Que se te salió el coupler de la ¿cómo se llama? Del charge pipe, ¿no? Eso es problema tuyo, papi. Págame. Pues tiene un BM ahora negro. Pero ese es chiquitito, ese es un M2. M2 y le metieron dos galletas bien dadas. Sí, pues, hermano, mira, te cuento. Yo digo que mi competencia, y no competencia, en verdad yo no tengo competencia, pero... La gente así que hace algo lo más parecido a lo que yo hago son la gente de Street Alpha. Pues esos no son los que... Los que lo entrevistaron a ellos. Y entrevistaron a este... ¿También? A Fernando. El cubano, ¿verdad? Sí, a Frosty Ore. Y que ellos lo sientan en una silla, sí. Y hablan ahí. Pues eso es lo que yo hago, pero en español. Nadie lo hace, lo hago yo. No, hay dos o tres ahí copiándome el tema. Van a aparecer más gente también. Sí, eso es como en TikTok. Antes de pandemia, esto siempre se lo digo a todo el mundo, antes de pandemia y durante pandemia, mientras todo el mundo estaba haciendo bailecitos, yo estaba al frente de la cámara hablando cosas de carro. Y me fui bien viral con ese contenido, trepé mi cuenta como en 50,000 o allá arriba. Eso, brother. Me la bloquearon. ¿Te bloquearon esa cuenta? Yo la perdí. Tengo una nueva que la tengo, que la estoy subiendo, que tiene como 10,000. Que by the way, síganme en esa cuenta. So, estoy subiendo esa cuenta. Pues sí, me bloquearon la de 50,000. Porque en aquel entonces las normas y las regulaciones de TikTok no estaban update. Ellos creían que lo que yo estaba haciendo era un riesgo para el público. Oh, ¿verdad? Yo hice un burnout aquí, dijeron algo que sí. Por esa misma razón. Sí, cuando yo iba, que eso es un peligro o algo así, qué sé yo. Cuando yo iba para los car meets, cuando yo iba para las mierdas de takeover y toda esa mierda en aquel entonces, para mis tiempos de oscuridad, cuando era pobre y no tenía para ir para los calchón. tenía que meterme en los car meets y los takeover. Eso yo vi también un contenido, tú estabas en un mi y estabas hablando con un hijo, era esto sí que no está allá, esto no está podrido, qué siento. No, yo fui para un meet de boceteo, que papi. Oh, aquí con él. Sí, ¿te acuerdas? Papi, yo hablé la verdadera mierda, papi, me dedicaron post, a mí me llamaron. ¿De la música? Sí, escúchame, me dedicaron post, cabrón, me llamaron, me pusieron en triline con gente. A decir, yo estoy acostumbrado a esta controversia. Me pusieron en triline como que, mira, papi, yo quiero dejarte saber que la gente que está hablando mierdas de ti no nos representan a nosotros, nosotros somos los líderes, que esto y lo otro. Y yo, pues, mira, ¿sabes qué? Yo decía dentro de mí, mira, ¿sabes qué? El papel le aguanta todo lo que tú quieras escribirle. Tú puedes decir que tú eres el presidente. Que tú lo seas son otros 20 pesos, ajá. Pero te voy a escuchar, te voy a dar el beneficio de la duda. Entonces viene Pistolita 69 a escribirme en los comentarios que si, papi, tú eres un charro hablándome de mierda. Y después viene o matando, ¿te acuerdas? Matándolo a los fucking Call of Duty para los tiempos de MySpace. Hablarme de mierda en los comentarios. Yo tengo un pana que él está en esa fiebre, se llama Yadier Costume. Ok. ¿Qué carro tiene? Ahora mismo tiene una Tacoma.
Ah, pues no, no fue el que yo le hablé mierda, porque hubo uno de... No, estoy invertido. Pero él es de acá, él es de acá. Pero él conoce todo ese mundo, esa gente. Pues hubo, porque hubo uno que, mami, se mordió de una manera. Tiene lo una... personal, la gente, papá. Tiene, pues, tiene... En esa mierda lo cual personal. Sí. El viejo mío le gusta de eso y... Oye, y yo tengo panas que se dedican a eso y tengo un primo que él hace eso full time. Él hace paneles, fiberglass y toda esa mierda. Y él me respeta, él sabe que no tenemos la misma opinión. Pero pues, como yo digo todo lo que pienso, cabrón, y pues, la constitución de los Estados Unidos me protege. O méteme preso, porque imagínate, ¿qué hago? ¿Me mato? Papi, está cabrón. Y hubo un pana de que tiene una call, Station Wagon. La música también. Sí, una verde. Verde y color chinita. Papi, ese hombre me odia a muerte. Bueno, no sé si se olvidó de mí, porque un día te critica a uno y tú lo odias a muerte, y al otro día te critica a otro y lo odias al otro, y después al otro y al otro, y odias al mundo entero. Porque no aguantan presión. Pero es que es verdad, cabrón, ¿cómo es posible que fuimos a un car show, verdad? Un car show que era car show y boceteo, chipeo, esa es la palabra que le ponen, chipeo. Y, cabrón, le diste, vamos a hablar de los trofeos, le diste un trofeo a una mil de Corolla del 95. Sí, se veía clean, estaba pintadito y todo. Pero cabrón, ¿cómo tú le vas a dar un trofeo a un Corolla del 95 que estaba clean? No, nada fuera de lo normal. Por encima de un Supra. Un Supra de los LMK3. Clean. O un RX7 Rise and Drive. Y le pones al Toyota Best JDM. Cabrón, ¿qué es eso? Lleva tu huevo. Y que te gane un Toyota, un Corolla del 95. Y que pongan el Corolla como Best JDM. Y tú con 1200 caballos en esa mierda. Y el Corolla no pasa ni de 50. Y yo, papi, no, pero todo lo que tú te gastas con los 1200 me lo ahorro yo en gasolina. Eso es lo que te dicen. No, le ponen 4 stickers y ya. Sí, el de Náutica, ese no falla. Y la tablilla larga. Sí, y si la... Bueno, es que anyway, hoy en día los hombres también son medios maricones, le ponen la tóxica al carro. Sí, eso. Y un tipo guiando. No, es tóxica, está bien, anyway. La bichota. Por ahí sí, la bichota. Lo que se pasa, pero dice la bichota, dice todo lo que dice Karol G, escribe, es que esté escrito y todo. Y, la bichota y no es una jipeta. La gente es bien estúpida, de verdad. Pero pues, esto es acá. Acá parece que el sol nunca sale. No, touch. Estos viven en cuevas. ¿Y tú que tú vives allá en Florida, bro? ¿Tú no has visto la fiebre de los jet ski allá? ¿De los jet ski? No, mano, pero sé que hay alguito por ahí. Estoy metido en eso también. Igual, y eso... Sí. Eso y las motoras. Hay un movimiento de motora allá. Sí, yo tengo la H2. Tú sabes cuál es la H2, ¿verdad? Mm. La Kawasaki que viene en Supercharger. Yo no soy de motora, pero... Sí, yo la tengo ahí. Yo tengo la BM, tengo una Diesel. También me gusta la fiebre. La de 2020, sí, de hecho eso está bien. Lo que estoy intentando meterme bien de lleno y darle seguimiento a eso es lo que es la fórmula, Fórmula Drift, Fórmula F1. Eso yo vi también un contenido que tú estás hablando con un tipo, yo no sé si ese tipo es que guía esos cajos. No, él le gusta eso y el hijo de él está traineando para eso. Pero también quiero meterme también en el mundo de Fórmula Rally. ¿Qué es eso? ¿Los que cogen por el monte? Rally, sí. Y no nada más de los carros, de los Canaan. Los Canaan. Hay un evento que se celebró no hace mucho, creo que fue en República Dominicana, que Ray Charlie lo compartió, que se llama Rally Cross Trek, algo así. Papi, los Canaan. Yo escuché algo, supuestamente, que en Puerto Rico van a hacer una pista de eso. Mira para allá. Hay una chamaquita en PR que le está metiendo bien duro, hablando de todo un poco, que le está metiendo bien duro al... No sé si está haciendo ya circuito o rally. Ella tiene una Honda Fit, pero la chamaquita está dando de qué hablar. Ella se llama la familia Bebosa, algo así. O sea, algo así. Bueno, aquí parece que llegó alguien. ¡Llegó el villano! Vale, ven acá, porque hay que sacar ese cajo. Mira con la música que entró, los kilos de perico. El villano. ¿Qué es la que, papi? Tres días, ¿sabes? Sí, porque vamos a montar un cajo del tuyo, el mío de arriba, el tuyo abajo. Ese es el que van a tener en el podcast. A ver.
¿Y trajiste la máscara? Uy, el de Juan estaba abajo. No, va a montar un... Sube este, mete tuyo aquí. Por ello, ¿lo tienen? De frente. No, este, no voy a hablar más nada ya. Si, ah, pero digo que voy a parar el contenido, pero sigo, si, siempre este sigo... Uno aquí de frente, uno sube, este, grabando más cosas y... Y yo en el medio. Pero yo creo que aquí sí lo voy a dejar. Lo voy a dejar ahí porque quiero dejarle a ustedes con la cana. Ya me escucharon hablar poniendo un rato, así que lo voy a dejar con la cana. Poca serie nitrosa, a mí no me intimida. Hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy, ese hombre no ha aparecido por ningún lado. Aquella guagua así se espuma. ¿Pero qué guagua era? Un IG. ¿Montarías un 4G63? No. No me conocen, ¿será?